Este plátano vale $120,000. Esta pintura blanca vale $20.6 millones. Y estas manchas, $350 millones. ¿De dónde viene este valor? ¿Será que de la técnica del artista? ¿Su importancia histórica? ¿O es que existe algo más allá? Este es el lado oscuro del mercado millonario del arte. Sorprendentemente, el arte ha dejado de ser un objeto de admiración para convertirse en la forma más sencilla de lavar dinero. Pongámoslo así. Cuando una persona intenta transportar $1,000,000 en efectivo, es prácticamente imposible por las regulaciones de las aerolíneas y la persona probablemente termine sin el dinero y tras las rejas. Pero transportar un simple lienzo enrollado en un portapapeles es lo más sencillo del mundo. Incluso aunque ese lienzo cueste unos cientos de millones de dólares. Aparte de eso, las personas que compran cuadros tienen el derecho a permanecer totalmente anónimas. A diferencia de cuando adquieres una propiedad o un automóvil y tienes que llenar decenas de papeles con tus datos y tu firma, al comprar obras valiosas, esta información no es necesaria. De hecho, la mayoría de transacciones en las casas de subasta de arte se hacen de esta manera, pues por ley, los compradores están protegidos y no tienen que dar datos personales. Así, cualquier persona puede comprar obras millonarias y convertir fortunas de millones a un bien físico, que puede transportarse sin ningún problema y que puede ser vendido por un valor aún mayor años después. Esto ha sido tan utilizado para estas prácticas ilegales que en los llamados paraísos fiscales o países donde hay medidas de impuestos más favorables, existen bóvedas llenas de obras de arte, donde los más ricos guardan todas las obras que compran mientras su valuación sube cada vez más. Y así los millonarios compran obras no porque sean fanáticos de los artistas, sino porque para ellos representan un gran negocio de ganar-ganar. Un claro ejemplo es este empresario llamado Iris Dilliot, quien alguna vez manejó un tercio de todos los diamantes en el mundo y quien guardaba $28 millones en obras de arte, guardadas en un puerto en Ginebra, que fueron adquiridas para respaldar un préstamo que le había hecho un banco europeo. O este cuadro de Da Vinci, que se vendió por $450 millones anónimamente y que después se rumoró que había sido adquirido por un príncipe árabe y que ni siquiera era una pintura original. Incluso algunas galerías como la Freites en Caracas, Venezuela, han sido señaladas por recibir transferencias millonarias de parte de bancos de países considerados paraísos fiscales para adquirir obras de arte valuadas en millones. Así es como el arte es valuado en cantidades exorbitantes, ya que este valor beneficia a todos estos compradores que tienen intereses más allá de la contemplación y admiración de las obras. Lo más sorprendente es que todos estos cuadros terminan siendo valuados a más del doble de su precio original tan solo un par de años después. Pero esto no se queda ahí, ya que las donaciones de arte a organizaciones benéficas también se han convertido en un negocio millonario. Y es que en algunos países donar este tipo de bienes a museos y otras organizaciones puede resultar en deducciones e impuestos que disminuyen considerablemente la cantidad que los ricos deben de pagar al físico. En la antigüedad, el valor de las pinturas se basaba en el realismo que tenía la técnica, pero parece que al día de hoy las cosas han cambiado. Por supuesto, existen obras de arte modernas que sí tienen muchísimo significado y valor visual, aunque se ven opacadas por otras que simplemente no tienen sentido. Afortunadamente, las autoridades de diversos países ya se han dado cuenta del negocio secreto en el ámbito artístico y han autorizado leyes para intentar regular estas transacciones. En la Unión Europea, por ejemplo, se estableció que cualquier persona que comprara alguna obra de arte por una suma mayor a los 10.000 euros debía registrar sus datos personales en las galerías o casas de subasta para intentar disminuir este mercado. ¿Y tú piensas que está bien que obras como esta valgan millones?